con mucha expectativa y bueno, esperando que repitamos lo de la otra vez de local. ¿Cómo lo está viendo a Douglas en este arranque, este torneo nuevo? Bien, 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 vamos para adelante y bueno, hay unos cambios, así que vamos a tratar de ganar. ¿Sirvió el punto en Corrientes? Sí, sin duda, cómo no va a servir. Es muy bueno. ¿Y hoy Instituto? ¿Qué pasa? Un rival muy duro. Un rival duro, pero bueno, esperemos que podamos ganar. Así que bueno, le empatamos a uno de los mejores equipos de la zona y ahora esperemos que podamos ganar. ¿Está para la A, Douglas? No sé si para la A, pero vamos a pelear. Vamos a pelear. Venimos a ver a Douglas, que la verdad estamos todos entusiasmados. Bueno, un punto importante en Corrientes, hoy un duro rival, pero viene bien el equipo de Gulli por ahora. Sí, está cumpliendo. Yo pienso que el punto de Corrientes sirve y se puede refrendar más aún ganando hoy. ¿Cómo lo está viendo este equipo de Gulli, este torneo raro, ¿no? El torneo de transición? Me gusta cómo está el equipo, lo vengo siguiendo de temporadas anteriores. Es un equipo compacto, bien armado, con buen juego. Le falta un poquito más de llegada. Partido difícil hoy. Sí, contra Instituto, lamentablemente nosotros tenemos una historia no muy agradable hoy en esta cancha y el Día del Padre. Pero bueno, es el inicio del campeonato, se está conociendo el equipo, se está formando el equipo y nosotros siempre que venimos a la cancha somos totalmente optimistas. Ya que pensamos que vamos a ganar. ¿Cómo están viendo el equipo que armó el Gulli, que netamente con lo que él pidió, cómo están viendo? Bien, recién comienza, bueno, como dijo el doctor, optimismo y meterle para adelante. ¿Sirvió el punto de en Corrientes? Sí, sirvió bastante porque la verdad que realmente de visitante un puntito es mucho. Mejor si hubiese sido un triunfo, ¿no? Pero la verdad que con el equipo como está jugando acá de local, yo creo que tenemos que ganar hoy sí o sí porque nos queda otra. Es difícil, el Instituto, que no tenemos una buena historia, pero ¿qué pasa? Nada, no pasa nada, le ganamos los dos últimos partidos, no pasa nada, le ganamos otra vez. ¿Te gusta el equipo de Gulli? Sí, mortal, estamos jugando como nunca. ¿Y qué pasa con la A? ¿Es un sueño difícil o puede llegar? Sí, un sueño para todos, ojalá que lo podamos cumplir. ¿Con resultado para hoy? 2-0. Bueno, gracias. Paramos. 2-0. ¿Complicado hoy? O... No, sí, como todos los partidos. Vamos, ¿Te gusta el equipo? Sí, me gusta cómo juegas, me gusta. Juega bien. Intenta jugar por lo menos. ¿Y la A qué pasa? ¿Está cerquita? Ojalá. No digamos nada todavía. No digamos nada. Hombre. Benjamín. Joel. Bueno, hincha de Dura los dos, imagino. Sí. Bueno, ¿qué resultado esperan para hoy? 2-1. ¿Y el gol es de ese? Gómez y Gioda. Vamos, Dula. ¿Por acá? ¿Gana Dula hoy? Sí. Vamos para el padre, bueno. ¿Cómo anda, señor? Bien, ¿usted? Bueno, ¿cómo está viendo el equipo de Gulli? ¿Te gusta? Me gusta. Los primeros partidos en práctica no tenía confianza, pero hoy me está dando, digamos, me está diciendo que yo pensaba mal. No, pero está jugando bien. Tengo fe. ¿Qué pasa con la A? ¿Está cerca? ¿Cómo lo ves? Y es difícil, pero hay que ganarlo. Los partidos hay que ganarlo, hay que jugarlo, pero tenemos chance. Yeah.